Lastimosamente, las canchas de tierra en Tegucigalpa están desapareciendo. Los niños no tienen un lugar donde poder jugar, no tienen donde poder desarrollarse en este lindo deporte. He visto que, por ejemplo, yo podría decir que de canchas de tierra, de la cancha de La Laguna, salió César Obando, que ha sido el mejor jugador técnicamente de Honduras. Más que Carlos Pavón, más que Tyson Núñez, más que cualquier referente que tengamos en el extranjero. En Tegucigalpa, los campos de tierra desaparecieron porque la mayoría han sido privatizados y los niños no tienen donde poder desarrollarse en este lindo y hermoso deporte. Las directivas del fútbol en Honduras apoyan muy poco estos lugares. Hoy en día vemos la deficiencia en las selecciones nacionales, donde no han nacido grandes valores con una técnica depurada que anteriormente teníamos muchos. Y eso nos da la cancha de tierra, la técnica, la agilidad de desmarcarse de 3-4 personas. Esto nos da la cancha de tierra. Porque más que todo que deportistas formamos personas con disciplina, ahínco, coraje y sobre todo de que sean buenas personas.